¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y sí, ya estamos aquí con la carrera heroica. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo ya estamos en la vuelta 4? ¿Qué dice? Has llegado a la vuelta 4 de la carrera heroica. Esta es la primera recompensa, 15 gemas. Llega a la vuelta 7 para el próximo, para obtener la próxima. Bueno, vamos a reclamar aquí las pequeñas 15 gemas. ¿Cómo vamos? Pues como ya es costumbre, vamos perdiendo como siempre. Pero eso no me importa. Ahí vamos a quitar esto. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto y cuál es mi idea de todo esto. Bien, vamos a quitar todas esas ofertas. No nos interesa ahorita nada de esto. Nada de lo que está ahí nos interesa. Todo solamente la carrera heroica. Muy bien, vamos a entrar. Como ven, estoy ahí en tercer lugar en la vuelta 4. El primer lugar va en la vuelta 6. Ya va a pasar a la vuelta 7. Así que mi idea es llegar en un rato más a la vuelta 7. Así pagar un poco de gemas para llegar a la vuelta 7. ¿Por qué? Como todos sabemos, antes de la vuelta 7 no hay tiempo de recuperación. O sea, tú puedes seguir haciendo las acciones y demás. O sea, farmear. Esto es farmeo. Tú haces la misma acción hasta que te den los ítems. Esto se puede hacer antes de la vuelta 7. Después de la vuelta 7 tienes que esperar, sí, porque sí. Así que por esto es que yo quiero llegar primero a la vuelta 7. Así me tenga que gastar unas cuantas gemas. Y es lo que voy a hacer. Después de esto voy a estar solamente farmeando. Como ven, ya no tengo ahorita granjas. Bueno, aquí sí tengo granjas de 9 horas. Pero esto ya, una vez que esté, va a ser puro farmeo. ¿Y qué es puro farmeo? O sea, que voy a estar haciendo de puro 30 segundos y también cruces de 30 segundos. Y voy a estar haciendo estas acciones hasta que me den los ítems que sean necesarios. Ahorita se puede sacar todos los ítems. Si piden 5, digo 3 de cruzar, los puedes sacar. Tú puedes estar aquí un buen rato y los puedes sacar. Uy, no sé, tengo que volver a explicar esto. Y porque hay gente nueva, hay gente que todavía no conoce y demás. Muy bien, muy bien. Primero, para obtener muchos ítems. Bueno, mis consejos para esto es que si ya tienen la torre al máximo, pongas ahí dos huevos a veces si tienes que no has eclosionado para que tengan los ítems rápido. Ya saben que para lo de cruzar y lo de eclosionar es muy factible esto. El cruce de tierra con tierra, después el cruce de fuego con fuego. Y aquí estoy cruzando el dragón volcán más el dragón fuego para que me den también ahí. Vamos a ver si nos dan. Ahí estamos haciendo, como ven, farmeo. Nos falta nada más uno de recaudar comida. ¿Podría pagar la gema? Sí, puedo pagar la gema, pero no. Voy a farmear porque esto se puede hacer fácilmente. Por una gema... dirían, es solamente una gema, no seas tacaño. Pero no, ahorita el objetivo es esto, estar farmeando para poder avanzar lo más que se pueda. Y nada más donde tengo que pagar es en los de... ¿cómo se dice? En los de batallar, porque en batallar tienes que esperarte. Así que yo no quiero esperar y por eso es que es lo que estoy adelantando. Pero antes de eso no se tiene que pagar nada, no se tiene que pagar nada. Aunque tarde en dártelo, como ven aquí no me lo dieron. Pero hay que estar haciendo esto, hay que estar haciendo estas acciones y demás. Así que esto va para los que vayan a tener paciencia, para los que vayan a tener tiempo de estar haciendo esto. Si no vas a tener tiempo, si no vas a tener paciencia de hacer esto, no te lo recomiendo tanto. Créeme que no te lo recomiendo tanto. Y déjame ver cómo va en la cuenta pequeña, que no he entrado. No, es que la cuenta pequeña también ya está perdido. El primer lugar va en la vuelta 3. Que de hecho podría ganarle, pero aún así no. Es como que mucho problema. No. Vuelta 3, no, en la cuenta pequeña voy a dejar pasar este dragón. Nada más voy a llegar a la vuelta 5, como siempre, para llevarme los premios. Que todavía no he hablado de los premios y ahí está, perfecto, nos dieron los ítems. Muy bien, muy bien. Ahora aquí viene que dice recaudando oro. Esto se hace muy, muy fácil. Nada más recaudas oro, ahí está. Y te los dan, a ver, ahí está. Me faltan 4. Ahí me dieron otros 3. Y ahí me dieron, perfecto, el número 4. Ahora pide lo de alimentar. Aquí viene mi consejo por si son niveles bajitos, porque esto les va a ayudar bastante, ya que mucha gente no tiene comida y ahí cometen el error de estar subiendo un dragón al máximo nivel. Y no, este es un error. Lo que tienen que hacer es agarrar uno de los huevos que tienen por aquí, bueno, uno de los dragones que tienen por aquí por cruce. Como ven, ahí agarramos el dragón tierra y es alimentarlo al nivel 4, no más, no menos, nivel 4. Porque ahí te gastas una cantidad mínima de comida. Después vendes el dragón y vuelves a hacer lo mismo con otro de los dragones que está por aquí. Hacemos esto, lo ponemos. Si necesitamos alimentar, esto lo estoy haciendo para ustedes. Porque yo como tengo pues bastante comida, puedo alimentarlo fácilmente. Ahí está. Ahí nos dieron otro. Perfecto, ahí está. Nivel 4, nada más nivel 4. Lo vendemos y así seguimos haciendo con los demás.
Como ven, ahí nada más nos falta uno, lo cual no está mal. Ahora nos están pidiendo lo de eclosionar un huevo, lo cual es hacer esta acción, agarrar estos, ponerlos. Ahí está, no nos dieron nada. Pero esto se tiene que estar haciendo, se tiene que estar haciendo constantemente. No puedes solamente hacerlo una vez, no. Tienes que estarlo haciendo todo el día, si es necesario, pero que te den el ítem. Por ejemplo, como les digo, nada más al nivel 4. Ahí está, nos dieron otro. Ahí está, de hecho ya nos dieron otro, lo que necesitábamos y lo podemos vender. Ahí está, perfecto. Y esto se hace para los que no tienen... ¿cómo se dice? Ojalá me hubiera tocado esta estos oponentes en esta carrera y me hubiera ganado. De hecho creo que, a ver, vamos a ver cuántas, ¿qué podemos hacer? Aquí nos piden, estoy viendo en la cuenta pequeña, pero estoy viendo desde la computadora, pero como saben va muy lento en la computadora. Pero no es que a fuerzas tienen que pagar gemas y estos están pagando gemas a fuerzas. Y no tengo la intención de estar pagando gemas aquí. Ok, aquí. Aquí nos piden lo de eclosionar, que como les digo, estos son los ítems que más tardan en eclosionar. Y está cruzando, Así que tengan paciencia. Por eso les digo que esto... Uy, ¿y qué nos salió? ¿Qué nos salió aquí? Ah, un dragón fuego, perfecto. Pensé que nos había salido el este pájaro de fuego. Y iba a decir, qué suerte la mía, Y iba a empezar a maldecir muchas veces. Ahí está, bueno. Como les digo, como ven, ahorita ya se acaba de... Ya está toda mi comida de 9 millones. Una vez que recolecte esto, bueno, que esto esté, se está aprovechando para los ítems, voy a sembrar puros de 30 segundos. Yo voy a sembrar puros de 30 segundos, ¿para qué? Para que me den los ítems de alimentar al momento, así sin estar, o sea, estarlo haciendo y así constantemente hasta que me lo den. Ahí está, perfecto. Como ven, ahí está el ítem de cruzar. Se los digo que funciona. Y ahí nos piden, digo, el ítem de eclosionar. Y aquí me piden recaudar oro, cruzar dragones y batallar. Muy bien. En recaudar oro, como les digo, es bastante, bastante fácil. Yo porque tengo mucho oro. Si ustedes no tienen suficiente oro como para mí, que como yo, que se me acumula, lo que tienen que hacer es, pues simplemente, si tienen la torre esta... Uy, no. ¿Qué iba a hacer? Ahí está, perfecto. Por poco ya hago algo que no debía haber hecho. Ahí está, muy bien, perfecto. Activan esta torre y esta torre obviamente va a aumentar tu producción de oro. Como les digo, si no tienen, van a un hábitat, recogen, van a otro hábitat, recogen. Y así, hasta que te den el ítem. O sea, en el caso de que ya no tengas, ahí está, perfecto. Como ven, me dieron el ítem. Muy bien, ahora lo de cruzar. Cuando nada más pida cruzar, hacemos esto. Nada más lo liberamos, ahí nos dieron el ítem de... Como vieron, de cruzar. Hacemos otra vez recruzar. Después vendemos estos dragones, no los eclosionamos, los vendemos para liberar rápido la torre. Que una vez que... Esos malditos dragones puros me estorban mucho, Me estorban mucho. No sé si sea... No sé si sea rentable quitarlos de una vez para que me liberen la torre y yo ya empezar a seguir haciendo los cruces, Vamos a vender esto. Digo, vamos a recruzar. Vamos a vender este pequeño de aquí. Así que ahorita lo que les estoy mostrando es lo que se tiene que hacer o es lo que se hace cuando quieres avanzar bastante. Y como ven, ahí hay ítem de luchar. Digo, ajá, de batallar. Esto lo voy a hacer ahorita y después lo voy a adelantar por gemas, porque como les digo, quiero llegar a la vuelta 7 lo antes posible para ya dedicarme y, o sea, que mi meta esté en la vuelta 15. En la vuelta 15 y más o menos me voy a hacer una idea de cuánto necesito para esto. Dragón caballero oscuro. ¿O qué es este? ¿Qué dragón es? Parece que sí es el dragón caballero oscuro. Pero adiós, pequeño. No me duraste para nada. Así que en la cuenta pequeña tampoco, como les digo, no voy a ir a tope. Porque el primer lugar, pues, se lo va a llevar. Son cuentas pequeñitas. Yo si quisiera, me lo llevaría. Sí, si quisiera, me lo llevaría. Pero es meterle un poquito de gemas, pero no. No. Vamos a vender esto. Ahí está. Vamos a ver si no sale. No. Vamos a vender esto otra vez. A ver si no sale. No. Ahí está. No. Y esto hay que seguirlo haciendo, Hay que seguirlo haciendo. No hay que desesperarnos. No hay que pagar gemas. Ahora, ¿qué pasa si tu oponente ya llegó a la vuelta 12? Porque sí, puede pasar que ya esté en la vuelta 12. O 15, no lo sé. ¿Qué tal si te tocó con un hacker? Si tú sabes que es un hacker, tú ya estás 100% seguro. Puedes reportarlo a Social Troll. Sacas captura de la persona, de sus vueltas, y se lo mandas. Le mandas la captura, le dices, hey, me tengo con esta persona y demás. Y así, bueno, tratas de explicárselo. Se lo puedes explicar en español. Ahí está, nos dieron el ítem de cruzar. Ya ven, les digo que se puede con este farmeo.
Ahí está, y como les digo, voy a adelantar lo de batallar, porque quiero llegar a la vuelta 7 lo antes posible. Vamos a adelantar, pero esto yo lo hago, ustedes no lo hagan, créanme que ustedes no lo hagan. Y aquí ya me piden lo de recaudar comida y eclosionar. Bueno, aquí nos piden 3 de eclosionar, y aquí ya voy a gastar todo esto, y ahora vamos a sembrar los de 30 segundos, nada más. Como ven, ahí es de 1 millón, 30 segundos. Como eso los vuelvo a decir, antes de la vuelta 7 se puede hacer todas estas acciones. O sea, se puede hacer todo esto. Ahí lo de eclosionar se puede hacer, nada más necesitas tener paciencia, estar aquí un buen rato. Vamos allá. Vamos, perfecto. Seguimos haciendo esto. Muy bien, ahí está. So, una vez que yo llegue a la vuelta 7, lo que voy a hacer va a ser descansar. O sea, no descansar, sino tener tiempo de recuperación. Y ya, porque a fuerzas tienes que pararte. O sea, tienes que decir alto, alto. Tienes que esperarte, no puedes seguir avanzando. Y aquí está. Porque si fuera lo contrario, créanme que todos llegarían fácilmente a la vuelta 15. Ahí está, muy bien. Como les digo, estos son los que más tardan. Así que tengan mucha paciencia, no se desesperen. Y se los vuelvo a decir, ¿qué pasa si ya está perdida la carrera? Si tú sabes que no vas a poder llegar al que va en primer lugar y demás, ni tampoco vas a llegar a la vuelta 15, ni tampoco a la 12. Ya saben que si llegamos a la vuelta 12, nos dan un dragón. Vamos a liberar esto, ahí está, perfecto. Nos dan el premio, bueno, es un premio que ahorita es el dragón marea, pero te dan un dragón heroico. Mi recomendación es que si de verdad sabes que no vas a ganar, no gastes gemas y no te esfuerces. Trata de llegar solamente a donde puedas llegar sin gastar gemas, poniendo todo tu esfuerzo, pero no gastes gemas. ¿Por qué? Porque no tiene caso que gastes tantas gemas si no sabes que vas a ganar el dragón. Yo ahorita sé que me lo voy a ganar, porque independientemente de si mi competencia avanza o no, yo voy a hacer lo posible para ganar, y de hecho lo voy a ganar. O sea, el dragón lo tengo que tener, así quede en segundo lugar y tenga que llegar a la vuelta 15, pero lo voy a ganar. En cambio, alguien que no tiene gemas para estar llegando tan lejos, no lo recomiendo. Yo recomiendo más esto, es que si tienes unas cuantas gemas, ¿sabes qué? No te las gastes. Ahórralas para la siguiente carrera, y si en la siguiente carrera de todos modos no vas a ganar, mínimo trata de llegar a la vuelta 12. ¿Por qué? Porque vas a tener un dragón heroico, sea como sea, y puedes aplicar esta así diciendo, ¿sabes qué? Quiero llegar solamente a la vuelta 12, no voy a gastar gemas, voy a estar a tope, pero voy a llegar a la vuelta 12. Como ven, ahí nos dieron un ítem, así que esto es lo que yo voy a estar haciendo. Yo voy a estar farmeando, yo voy a estar aquí y demás. Vamos a hacer este de batallar. ¿Y en qué puesto estoy? Ya estoy en segundo lugar. Como ya rebasamos a... ya estoy casi a rebasar a mi competencia. Sí, de hecho ya lo rebasé. Voy a llegar a la vuelta 5. Después a la 6. Como les digo, yo no estoy compitiendo contra el primer lugar. Yo estoy compitiendo contra mí mismo de llegar solamente a la vuelta 7. Yo el primer lugar ya ni lo estoy viendo. No me interesa por mí que haga 20 vueltas. Pero yo voy a estar haciendo esto. Vamos a vender todos estos dragones. Vender. Y es que esto se tiene que estar haciendo. Si no tienes la paciencia para esto, sí te recomiendo que hagas lo de estar esperando, si es que no tienes competencia o si es que la carrera está súper fácil. Porque sí, luego hay unos que les toca súper fácil la carrera, pero no te tienes que confiar. ¿Qué tal si en un momento alguien de esos se despierta? Supongamos que tú vas bien tranquilo, que apenas vas en la vuelta 3, que nadie se mueve, que el día de mañana tú apenas llegaste a la vuelta 5. Bien, pero date cuenta de lo que puede hacer una cuenta. O sea, yo con esta cuenta, vean nada más hasta dónde ya avancé en un rato, ¿eh? Ahora imagínate, le demos a una persona, tú te llevas ya 2 días solamente llegando a la vuelta 5. Imagínate una persona que sea muy activa, te va a rebasar fácilmente, ¿eh? Así que no te confíes. Yo quería dar un golpe anémico, pero es que ese tipo estuvo, o sea, desde que empezó estuvo activo, ¿eh? O sea, no pude. Y bueno, ni modos, ahí está, seguimos haciendo estas acciones. No me detengo, lo sigo haciendo ahí. Ahí está, muy bien. Muy bien. Esto otra vez. Y así voy a estar, ¿eh? O sea, así voy a estar estos días. Voy a estar haciendo esto, voy a estar constantemente haciendo esto. Vamos a poner esto. Ahí está. Así que esos son mis consejos básicos. Si quieren más consejos para el siguiente video, díganme, hey, no entendí muy bien esto, no entendí muy bien lo otro y demás. Pero como se los vuelvo a decir, yo siempre recomendaba, ¿sabes qué? Siembra comida de 9 millones para los que pueden sembrar.
La mitad de granjas de 9 millones y la otra mitad de unos segundos. ¿Para qué? Para que así tengas ítems asegurados. Y aquí va, bueno, es que tengo que hacer dos videos. Uno, ahorita es puro farmeo. Antes de la vuelta, uy, ¿qué dragones crucé? Ah, que no, no puede ser. Crucé esos dragones, ¿de qué nivel son? Ah, maldita sea, no me fijé. Ni modos. Seguro me salió el dragón azteca. Es que los dragones que tienes que estar cruzando son de nivel bajito. Y ese dragón creo que me es de nivel alto. Bueno. Ni modos. Se nos acaba de atorar esa torre. Y a ver. O sea, en teoría, lo demás no tendría que pasar. Vamos a vender esto. Ahí está. Que otra cosa es que si se... Por ejemplo, o sea, que acaba de pasar lo que... Si les acaba de pasar lo que a mí, que ya vieron que ya mi torre, bueno, mi árbol está ocupado y me pide lo de, uy, vamos a aquí otra vez, y me pide esto de estar eclosionando, simplemente ve a la tienda y cómprate dragones tierra y haz esto. Vamos allá. Supongamos que yo no tengo para estar cruzando y no tengo para tener dragones. Y me pide lo de cocinar. Como se los vuelvo a decir, ve a la tienda y compra dragones tierra. Que esto va a ser tardado, pero ahí está. Compras dragones tierra y así lo haces constantemente. Por si te pasa lo que a mí me pasó, que ya vieron que... Ah. Es que para esto, para que no te pase esto, necesitas estar cruzando dragones de nivel 4. Bueno, es lo que yo recomiendo. Ahí está, todavía no me dan los ítems. Pero no hay que desesperarse, como les digo, esto toma bastante, bastante tiempo. Vamos allá. Ahí está, ya nos dieron otro, perfecto. Vamos a ver si podemos completar el video con esto ya. ¿Cómo se los digo? En la cuenta bajita voy a estar bastante, bastante bajo. De hecho, casi ya no la ocupo porque terminamos la serie. Ahí está, la serie de Dragon City desde cero. Y no sé si la vuelvo a retomar. O sea, si la vuelvo a retomar, pues sí. Volveré con la cuenta pequeña, volveré a tope. Pero mientras está como que en una pausa temporal. Vamos a poner aquí. Es que no puedo dedicarle tanto tiempo a las dos cuentas. Si pudiera lo haría. Pero no puedo. Vamos aquí. Muy bien. Vamos a ver si nos dan el último ítem, que es lo que yo quiero, Y creo que ya se está llenando mi memoria. Porque como ven, se empiezan a ver los dragones así. Así que bueno. Grabación en progreso. Ok, creo que ya vamos deteniendo la grabación porque ya llevamos bastante, bastante tiempo. A ver dónde está la esferita de grabación. Ahí está, 17 minutos. Como ven, esto es lo que llevamos haciendo en 17 minutos. Uy, aquí está. Vamos a ver si nos los dan, por favor. No nos los dan. Muy bien. Voy terminando por aquí el video. Solamente es como el inicio de la carrera. Se lo vuelvo a decir. Voy a volver a grabar un video cuando llegue ya a la vuelta 7. Y explicándoles cuál es el método. O sea, el nuevo método. Ahorita es puro farmeo como lo estoy haciendo yo. Ustedes pueden hacerlo. Antes de llegar a la vuelta 7. Llegando a la vuelta 7 cambia un poco la dinámica. Y se las voy a mostrar por qué. Así que sin nada más que decir, me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias a ti. Adiós.